Así es, gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. Me encuentro con el abogado Daniel Rivera Mena, quien es uno de los defensores en este caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social de la Junta Directiva, en donde se ha mencionado que luego del requerimiento fiscal hay muy poco tiempo para la audiencia, abogado. Sí, efectivamente. Mire usted que la Fiscalía y la MASI tuvieron a saber cuánto, casi 5 años para hacer esto. Trajeron ese requerimiento fiscal el día lunes a las 2 de la tarde. Y el mismo día lunes les dieron la orden de captura y me imagino que se les han dado como a las 4 de la tarde. Y ya el martes estaban capturando a las personas, ¿verdad? A mi cliente pues tuvimos a bien presentarlo hasta hoy porque nosotros nos dimos cuenta tarde por medio de ustedes, de la prensa, de que había una orden de captura contra mi cliente. Tuvimos que razonar perfectamente la situación, pero decidimos presentarlo voluntariamente, como siempre hemos estado anualmente a presentarlo. Usted es defensor de Hilario Espinosa y de igual forma de Daniel Durón, quien no fue requerido. No, Daniel Durón no fue requerido porque él, creo que en la votación, él no estuvo presente. Por esa razón no. Usted también mencionaba acerca de que es la comisión evaluadora la que tendría la culpabilidad en este caso. Mire, señorita periodista, aquí es una corriente, porque quien nombra, le explicaba yo, la estructura de una licitación la maneja la unidad administrativa, que en este caso sería la dirección del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esta entidad nombra a una comisión que normalmente que siempre tendrá que estar informada, integrada por el Tribunal Superior de Cuentas, por la Auditoría Interna, la Auditoría Externa, la Procuraduría General de la República y la Administración. Esta comisión es la que se encarga de evaluar las ofertas económicas, técnicas y legales que presentan los oferentes. Una vez que se designa a una empresa que le da los mejores precios y las mejores calidades al Estado, entonces inmediatamente se firma el contrato. De tal manera que el contrato ya firmado llega a la Junta Directiva. Ahí no, la Junta Directiva del Seguro Social no es ninguna comisión evaluadora. Solo va a iniciar un trámite de aprobación que va a terminar al final, va a pasar por Casa Presidencial y va a terminar en el Congreso Nacional. Y posteriormente va a regresar a Casa Presidencial para ser publicado en la Gaceta. Y lo que es hoy ese contrato, hoy es ley porque fue publicado en la Gaceta por un decreto del Congreso Nacional. Entonces, en todo caso, los diputados de este tiempo también tendrían culpabilidad en este caso. El presidente que estaba en ese momento, el presidente de la República, que también lo aprobó, el Consejo de Ministros que lo aprobó, pero principalmente los miembros de la Comisión Evaluadora, que son los que hicieron la evaluación de esa oferta económica. Y de igual forma usted mencionaba algo acerca de la MAXI, que ellos apenas tienen 2 años y que por eso no podrían comprender el proceso, no sabrían cómo se maneja este tipo de casos. Mire, puede ser que le hayan dado un vistazo, el problema es que no conocen la cultura judicial y de seguridad jurídica que hay en el país. Entonces ellos no entienden que los jueces y los fiscales van a los mismos cursos, van a los mismos lugares, beben en los mismos bares, comen en los mismos restaurantes. Y que la ciudadanía, y que por mucho que queramos combatir la impunidad, todos queremos combatir la impunidad y la corrupción. Pero como les decía yo, para combatirla hay que vestirse, pero no ponerse el pantalón al revés. Bueno, muchas gracias al abogado, quien es defensor de Hilario, de igual forma de Daniel Durón, en este caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en donde se ha mencionado que hay muy poco tiempo desde el requerimiento fiscal hasta la audiencia en este caso. Con este informe vamos a retornar a estudios principales en Cámaras de Luis Zelaya, informó Nirvana Velázquez.